Sí. Yo lo que te digo es que vamos a incorporar dentro de los apartados, sí, un apartado de salud y belleza, friquitín, canal. Bueno. ¿Y qué nos cuentas hoy? Vamos a hablar de cosas tan importantes como que es el alcohol. El alcohol. Ese flagelo que nos... El alcohol. ¿No? Sí, sí. O sea, el alcohol, ¿vale? La birra. Sí, pero en este caso el alcohol. ¿Vale? The beer. Para los de Indonesia. Beer, que significa pájaro. Pájaro en inglés. ¿Vale? Que no es lo mismo que la paja. No. Dime, en salud y belleza, lo que quiero aconsejar, primeramente te aconsejaré a ti, ¿vale? ¿A mí? ¿A quién? Sí, a Isote. ¿Cuántos años tienes? 36. Bueno, pues a los 38, paren seco. Ya no toméis más cervezas, más birras. No more. Stop. Caput. Stop. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque después vas a los 40. Ajá. O sea, los 40 van a ser... ¿Vale? A ver, yo pensaba hasta los... ¿Dos años para regenerar? Sí, no, pero yo pensé hasta los 40 darme con todo. No, porque ya llegas tarde. Yo quería nifalacero. Quería nifalacero. No. Aluminio. No. Nada de eso. Ni birras tampoco. O sea, ni una simple birra. ¿Por qué? Porque tienes 38, luego tienes un periodo de 2 años de stop. Para entrar en los 40. Ajá. Dos años. ¿Y ahí qué? Allá ya tienes que llegar, digamos, con un parón. Parón de beer, ya no more. Stop. ¿Por qué? Porque ya somos 40 frescos. Ajá. ¿Y ahí café con leche? Ahí ya café con leche. ¿Como tú? ¿Cómo tú? Ya me lo he terminado. Después de 5 horas. Sí. Bueno, es así. Queda ese mensaje para... Bueno, esto es salud y belleza, ¿eh? Va a gustar mucho esto. Y además, los mismos seguidores de Fitim y los que emitimos Fitim, vamos a seguir esos consejos porque son salud y belleza. ¿Quién no quiere salud y belleza? Sí, sí. Bueno, pero yo ahora me voy a tomar otra birra porque me faltan 2 años. Sí, no, ahora puedes. Ahora tómate los que quieras. Quiera. Pero acuérdate, a los 78 esto. Okay.